¡Hey, qué tal! Bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a comenzar a crear la clase para nuestro modelo de productos. Entonces nos vamos a ir al proyecto. Yo ya lo tengo abierto. Vamos a hacer un clic derecho sobre el directorio de models. Agregar. Seleccionamos clase. Para esta tabla vamos a manejarla como product. Pulsamos agregar y tenemos aquí creada nuestra clase. Para poder crear instancias de esta clase, le vamos a poner el accesor public y dentro del cuerpo de nuestra clase vamos a trabajar principalmente las dos variables que nos sirven de conexión y nombre de nuestro modelo. Así que nos vamos a ir a nuestro modelo de Category, vamos a reutilizar estas dos líneas de código, nos las llevamos para acá. Y el entity va a ser el nombre de nuestra tabla de producto. En los errores que nos muestra, vamos a hacer control punto y vamos a hacer la importación del softpedidos.data. Ya tenemos ahí esa importación y vamos a importar el system data esta opción. Hacemos clic sobre la palabra command type, pulsamos la conexión control punto. Y agregamos using system.data. Vamos a eliminar esto de aquí y ya tenemos esas dos líneas de código principales. Bien, ahora vamos a definir las propiedades de nuestra tabla de MySQL. Todas las vamos a definir de forma privada. Así que comenzamos con private. La primera va a ser de tipo int, se llama id. Punto y coma. Vamos a seguirnos con la siguiente. La columna sería nuestra llave foránea de category ID, category-id, punto y coma. Vamos a definirlo aquí como int, se me está pasando aquí es una y, es int. Seguimos con la siguiente. La siguiente columna es de tipo string, el tipo de datos, y nos va a permitir almacenar el código de barras, barcode se llama el código de barras de nuestros productos, por ejemplo una Coca-Cola, un agua natural, etc. Seguimos con la siguiente, sería también de tipo string. Y después del barcode vamos a definir el nombre de nuestro producto, que lo estamos manejando como name. La siguiente columna va a ser también de tipo string. Ahora sería la description, una descripción larga de nuestro producto o nombre del producto. Seguimos con la siguiente columna también de tipo private y de tipo string, el tipo de datos. Esta columna va a ser para almacenar los ingredientes de los productos que son platillos. O por ejemplo una hamburguesa, una ensalada, etc. Seguimos ahora con las columnas de tipo decimal. La primera va a ser el costo, es decir, a cuánto nos cuesta a nosotros, por ejemplo, una Coca-Cola sería el, el costo de adquisición seguimos con la siguiente columna también va a ser decimal y sería el price el price es el costo de venta para nuestros clientes seguimos la siguiente columna sería el precio de promoción también decimal y sería promotion price ustedes pueden dejarlo simplemente como precio 3 o especial como ustedes gusten la siguiente columna también va a ser private y la vamos a poner de tipo de dato decimal y aquí vamos a manejar el stock de nuestro inventario de cada uno de los productos después de stock seguimos con la siguiente columna también private y ahora va a ser el manejo de los inventarios de nuestros productos lo vamos a dejar también como tipo de datos decimal la columna se llama inventory esta de inventory nos va a servir para manejar el stock o existencia en cuanto al límite que podamos manejar de nuestros productos. Luego de ello, vamos a definir la penúltima columna de tipo string que va a ser el image o imagen de nuestro producto, y finalmente, de tipo decimal, va a ser las personas para las cuales este platillo o un producto de tipo platillo cubre. Es decir, el número de porciones, por ejemplo, una carne asada para cuántas personas, para eso es la finalidad de esta columna. Ya tenemos creadas las propiedades, ahora hay que definir los getters y los setters. Recordando que los getters y los setters nos van a permitir asignar u obtener el valor en determinado momento de cada una de nuestras propiedades. Seleccionamos todas las propiedades, botón derecho, vamos a... Seleccionar la opción que dice acciones rápidas y refactorizaciones. Hacemos un clic en la penúltima opción, encapsular campos y usar propiedad. Y se crean nuestros getters y setters. Perfecto. Ya tenemos ahí creada la parte principal de nuestra clase de product. Y vamos a dejar este video hasta aquí. Nos vemos en la siguiente oportunidad.